El jurado asignado al caso de Isauro Aguirre, de 37 años, acusado de torturar y asesinar al niño Gabriel Fernández, de 8 años, hijo de su novia, Pearl Fernández, lo encontró culpable hoy de homicidio, en primer grado con circunstancias especiales. El veredicto hace al acusado elegible para la pena de muerte. At least there's a little bit of justice for Gabriel. Tras el veredicto, el fiscal del condado de Los Ángeles afirmó que por lo menos hay un poco de justicia para Gabriel y para su familia. Y es que los detalles de la tortura a la que fue sometida el menor estremeció a toda la comunidad. En el juicio, el fiscal logró comprobar que Isauro torturó al niño por 8 meses hasta el día de su muerte en mayo de 2013. En corte presentó fotografías que muestran que el niño fue golpeado de pies a cabeza y tenía fracturado el cráneo. La madre del acusado, María Aguirre, acudió al juicio todos los días y a pesar de las pruebas dice que no abandonará a su hijo. ¿Cómo se siente usted ante este veredicto? Mal. Muy mal. Ahora, otra cosa, los abogados nunca hicieron nada, sus defensores nunca hicieron nada para defenderlo bien, nunca buscaron algo para defenderlo, ni allí mismo lo estuvieron defendiendo. Y el mismo jurado regresará a una segunda fase de este juicio. Ellos tendrán que decidir si castigar a Aguirre con cadena perpetua o la pena de muerte. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.